a continuación. Variedades. Canal 12, el canal de Sucre. Hola, ¿cómo están? Me imagino que se están portando súper bien allá en sus casas, todos cuidándose, solo saliendo para diligencias, aquellas cosas que definitivamente no podemos dejar de hacer, respetando los pico y cédula que nos están imponiendo las normas del gobierno nacional y las normas del gobierno municipal y departamental, todo esto para cuidarnos y nuevamente volvernos a encontrar. Pero mientras tanto, le doy la bienvenida a Sa Variedades. Gracias por permitirnos estar nuevamente en sus hogares. Bienvenidos a nuestro programa. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. La lucha contra el coronavirus es de todos y para todos. Usted es parte importante para ganarle a la pandemia, acogiendo las siguientes recomendaciones. Atienda las medidas adoptadas por las autoridades. Crea hábitos de higiene, como lavado de manos frecuente, cubrirse con el codo al toser o estornudar. Evita los saludos, abrazos y reuniones innecesarias. Vigila los signos de alerta, tales como fiebre, tos y dificultad para respirar. Y no caigas en pánico, solo infórmate de la pandemia por fuentes oficiales y transmite mensajes de calma a tu familia y amigos. Y recuerda, unidos y disciplinados venceremos el COVID-19. Un mensaje de la IPS Salud a tu lado. Continuamos con Sa Variedades. El amor, la paz y la tolerancia es lo que debe primar en el mundo entero ante esta pandemia que nos está afectando la salud. Por eso el mensaje esperanzador del padre Gilmar Ortiz en Sa Variedades. Hola, qué bueno saludarlos a través de este espacio de Sa Variedades y declarar en el nombre de Jesús que lo que nos ha sobrevenido sobre esta nuestra humanidad, sobre nuestro país, sobre nuestro departamento y ciudades, pronto pasará. Porque Dios es un Dios de promesas y también es un Dios de cumplimientos y de bendiciones. Y Él nos ha dicho en su palabra que hasta el fin de los tiempos estará con nosotros. Y qué bueno que Dios esté contigo y conmigo. Es una invitación la que quiero hacer en este día, de manera muy especial para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Estamos llamados a este tiempo en el cual estamos viviendo en confinamiento, en dificultades, tal vez con sobresaltos, tal vez con angustias, con tristezas o con desolaciones, a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que contribuye y el que bendiga muy especialmente nuestra vida. Pero también tenemos que poner nosotros nuestra parte. ¿Y cuál es el llamamiento que tal vez el Señor nos hace en este tiempo? Solidaridad. Solidaridad con el otro. Solidaridad con nosotros. Solidaridad significa salir de nuestra vida y entrar en la vida del otro, tratando de valorar, respetar y también contribuir de manera muy expresa con aquel que está necesitando de nuestra ayuda. Por eso no es el tiempo ni de sobrepasar al otro por encima de sus necesidades o dificultades, tratando de sacar ventaja, sino todo lo contrario. Es el tiempo de amar, es el tiempo de acercarnos, es el tiempo de alguna manera de expresar con creces, con actitudes, con palabras, realmente un compromiso cristiano al cual estamos siendo llamados todos. Tenemos que salir de nuestros egoísmos, de nuestras dificultades, de nuestros problemas y encarnar realmente al otro como lo hizo Cristo, ¿verdad? En misericordia y en amor. Qué bueno que nosotros cada día estemos realmente llenándonos de esa bendición, de esa paciencia, de esa tolerancia y de ese respeto. Que Dios los bendiga y que los fortalezca siempre. Amén. Continuamos con Sa Variedades.
La empresa Veolia no solamente sigue trabajando por mejorar la calidad de vida de los sucreños, sino que también está motivando a los ciudadanos a luchar por el medio ambiente y preservarlo. Aquí está este hermoso video por el Día de la Tierra. Hoy, 22 de abril, cumplimos 50 años celebrando el Día Internacional de la Tierra. Y la Tierra nos está dando un mensaje. Ahora que hacemos una pausa como humanidad, tomémonos el tiempo para observar la grandeza de la naturaleza y la vitalidad de otros seres vivos que en nuestra ausencia nos demuestran la importancia de trabajar juntos en recuperar la armonía con la tierra y la naturaleza y el equilibrio entre nuestras necesidades económicas, sociales y ambientales. Valoremos respirar el aire limpio, tener acceso al agua potable, convivir con otros seres vivos. Tomemos las decisiones correctas. Reconozcamos que estamos interconectados con la naturaleza y en general con la tierra. Así que vincúlate al reto. Cuidemos de ella para cuidarnos a nosotros mismos. Somos uno. ¿Estás listo? Desde el primer día de esta contingencia, más de 7.000 colaboradores de Veolia en Colombia hemos estado contigo. Tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Continuamos con Savariedades. La calidad educativa, lo primordial para la Corporación Educativa del Caribe SECAR. La Asociación Colombiana de Facultades de Administración, ASCOLFA, en asocio con CECIM, organizaron en Colombia la primera edición del nuevo torneo ASOLCA CECIM Élite de Simulación de Negocios para Estudiantes de Administración. En este caso, el juego de simulación consistía en poder evidenciar el grado de comprensión y conceptualización de los estudiantes acerca de la complejidad de varias disciplinas de negocios que se necesitan para dirigir y proyectar una empresa en un entorno netamente internacional. El torneo hizo especial énfasis en la creación de estrategias sostenibles a largo plazo que permitieran generar crecimiento rentable para las organizaciones. Buen día, mi nombre es María Alejandra Martínez Álvarez, soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en el Programa de Administración de Empresas. Curso noveno semestre y vamos a hablar un poco acerca del simulador CECIM. Este consistía en saber aplicar estrategias de marketing, financieras y administrativas, aplicando los procesos de cada una de estas estrategias y teniendo en cuenta las nuevas tendencias del mercado, invirtiendo en investigación y desarrollo, como también en publicidad, para tomar decisiones que permitieran posicionar las empresas móviles en el mercado, en mercados europeos y asiáticos. Debíamos tener en cuenta dos nichos de mercados, las empresas y familias. Y con esto debíamos generar valor agregado a cada uno de estos segmentos. Los conocimientos requeridos estaban relacionados con marketing, gerencia estratégica, análisis financiero y gestión de la producción y calidad. En el equipo se evidenciaron muchas habilidades tales como la comunicación, trabajo en equipo, análisis, liderazgo, trabajo bajo presión y sobre todo teníamos esa conectividad entre sí luego de horas y días de trabajo. Nos pareció súper agradable la experiencia, irnos a nuestras casas y al día siguiente volver, reunirnos, contar chistes,
pero sobre todo que estábamos trabajando arduamente para lograr los mejores precios de las acciones. Todas estas habilidades se han fortalecido con el tiempo. Las estrategias de enseñanza implementadas por la universidad fueron los estudios de casos, el ABP, lecturas críticas y también como la movilidad internacional. Esto nos ha ayudado muchísimo a nosotros poder generar, digámoslo así, mayores habilidades. Quiero expresarles mi gratitud por la oportunidad brindada. Ha sido un gran aprendizaje para nosotros como estudiantes que estamos próximos a enfrentarnos a casos de la vida real como estos. Invito a que se les siga brindando la oportunidad a los estudiantes que quieren hacer parte de este tipo de experiencias, que de seguro les va a abrir muchas puertas en el futuro. Las rondas de toma de decisiones se hicieron a través del simulador CECIM mediante plataforma virtual los días 9, 10, 11 y 12 de marzo de 2020. SECAR con sus estudiantes ocuparon el quinto y séptimo lugar entre 41 equipos de alrededor de 35 universidades de todo el país. Quiero manifestarle el regocijo que tiene toda nuestra comunidad académica y en especial nuestra institución, debido a la destacada participación de los estudiantes del programa de administración de empresas en el torneo de simulación empresarial para estudiantes de administración ASCOLFA CECIN Elite. Es notorio el logro de SECAR, dado que en este torneo participaron 41 equipos de alrededor 30, de 35 universidades colombianas. Nuestros estudiantes ocuparon el quinto y séptimo lugar con dos equipos respectivamente, y este resultado pone de manifiesto la calidad de la formación que SECAR ha establecido para nuestros administradores. Esta formación, es de resaltar, está fundamentada en estrategias pedagógicas activas de última generación, acordes con las necesidades de formación del profesional de la administración en el siglo XXI. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. Pensé que no podía hacerlo, que los momentos se iban y yo seguía en el mismo lugar, que las horas pasaban y mis ganas se dormían. Pensé que mi vida ya estaba escrita, hasta que entendí que el tiempo es mío, es nuestro. Yo decido qué hago con él. Yo trabajo, creo, aprendo, enseño. Yo lucho por mis metas sin importar dónde esté. Es el momento de crear mi historia. Vive la experiencia. Alcanza tus sueños. SECAR Virtual. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad, encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. La lucha contra el coronavirus es de todos y para todos. Usted es parte importante para ganarle a la pandemia, acogiendo las siguientes recomendaciones. Atienda las medidas adoptadas por las autoridades. Crea hábitos de higiene, como el lavado de manos frecuente, cubrirse con el codo al toser o estornudar. Evita los saludos, abrazos y reuniones innecesarias. Vigila los signos de alerta, tales como fiebre, tos y dificultad para respirar. Y no caigas en pánico, solo infórmate de la pandemia por fuentes oficiales y transmite mensajes de calma a tu familia y amigos. Y recuerda, unidos y disciplinados venceremos el COVID-19. Un mensaje de la IPS Salud a tu lado. Hermanos sucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos.
Drogas Medellín, pensamos en tu salud y bienestar en esta pandemia. Por esa razón, hemos implementado las medidas preventivas contra el coronavirus, por lo que puedes sentirte tranquilo y seguro al pedir domicilios o al visitar nuestros locales. Drogas Medellín, los mejores precios y la mejor calidad. En Sincelejo. Desde el primer día de esta contingencia, más de 7.000 colaboradores de Veolia en Colombia hemos estado contigo. Tú también puedes contribuir para que nuestras operaciones sigan funcionando. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Sé solidario con quienes no pueden hacerlo en este momento. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Mufid Saleimán, médico dermatólogo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Estamos en el Centro Médico Eduardo V, calle 19, número 2020, consultorio 101. Comuníquese con nosotros al correo saleiman@hotmail.com y a los teléfonos 300-802-4827 y al 282-4932. Mufid Saleimán, médico dermatólogo. Continuamos con Variedades, Canal 12, el canal de Sucre. Los artistas sucreños quieren vencer al COVID-19 con mucha música, arte e inspiración. Soy un artista. Soy artista. Porque pinto sueños. Juego con la imaginación. Le doy color al mundo. Con movimientos te invito a danzar. Yo recreo imágenes. Y divierte a tus hijos con historias maravillosas. Yo hago cine para despertar los sentidos. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Por eso yo le canto a la vida. Mantengo viva la memoria de una región. Porque soy el soporte de la cultura. Con una obra de arte mantengo viva la esperanza de un pueblo. Me dedico a enseñar. Porque elegí ser artista de profesión. Tengo una familia y un hogar. ¡Ay! Un ser humano. Un proyecto de vida. Hay disciplina y amor. Constancia, perseverancia. Para construir sociedad. Y así recrear el mundo. Soy tradición oral. Dale tu mano al arte. Soy artista. No seas indiferente. Soy artista. Amigo, amiga, aprecia y apoya el arte. Continuamos con Variedades. Les mostraremos cómo siguen siendo entregadas las ayudas por parte del gobierno municipal y departamental. Hoy aquí, desde el Colegio Policarpa, iniciamos la segunda fase de la operación Isaías 2620, de la mano de la Gobernación del Departamento de Sucre, quien nos está apoyando con la entrega de más de 12.000 mercados para la ciudad de Sincelejo. Vamos a hacer un éxito llevando estas ayudas humanitarias a los sectores de los barrios altos de La Sabana, Los Rosales, Villa Carmela, en la zona norte de la ciudad. Seguimos en la zona sur y también en la zona corregimental. Porque Sucre diferente, Sincelejo diferente, unidos transformamos más. El gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver también empezó a entregar las ayudas humanitarias en todo el departamento de Sucre. Esto
extenderle mi más sincero agradecimiento al doctor Arturo Olimpo, por a pesar de que es tarde de la noche, pudieron llegar las ayudas oportunamente a este municipio que tanto las está necesitando. Nota Sucre Sucre diferente, y aquí está marcando la diferencia. De verdad que el gobernador está trabajando por nuestro departamento. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Canal 12. El canal de Sucre. Esas variedades les mostramos a los ciudadanos que trabajan por el bien de la comunidad y nos hace sentir mejor. En esta oportunidad les mostraremos la iniciativa que tiene el concejal José Macea. Sigue ocurriendo lo que habíamos predicho. Los hogares en aislamiento incrementan el consumo de energía eléctrica, llegando a duplicarlo, incluso a triplicarlo. Anteriormente, le habíamos solicitado a nuestro alcalde Andrés Gómez que redujera el cobro del impuesto de alumbrado público a la tasa mínima, que el impuesto de alumbrado público dejara de cobrarse como un porcentaje del consumo interno de energía eléctrica de los hogares, porque ese consumo interno se iba a incrementar, que de esa manera iba a lograr una reducción muy importante en las facturas de energía eléctrica de todos los sincelejanos. Hoy nuevamente, después de aquella solicitud sin respuesta, le pido, señor alcalde, haga algo respecto al impuesto de alumbrado público. Podría, además de reducir su cobro a la tasa mínima, autorizar para que se elimine de la tarifa el costo de alumbrado navideño. De nada van a servir las luces navideñas si tenemos una ciudadanía endeudada y entristecida. También es necesario eliminar de esa tarifa el costo de ampliación y expansión. Hoy allí lo que se hace es cambiar las luces de sodio por luces LED. Esos cambios en estos momentos son irrelevantes. Esos cambios en estos momentos no son útiles. El cambio que sí es importante hoy es lograr unas facturas de energía eléctrica con unos costos que se adecúen a la situación que estamos viviendo. Por favor, señor alcalde, reduzca el impuesto de alumbrado público. Continuamos con Variedades. Canal 12, el canal de Sucre. Para Estudio Laura Butros, la belleza viene desde adentro. No es solamente maquillaje o un buen peinado o una excelente micropigmentación. Es bueno comer sano y saludable. Aquí nos muestran una deliciosa receta. Hola, saluditos a todos, espero que todos estén muy bien. En esta mañana voy a compartir con ustedes una receta deliciosa que a todos les encanta, pero no todos se atreven a hacerla. Es lasaña de carne. Entonces, vamos adelante para mostrarles cómo es el paso a paso. Thank you.
Vamos con Savariedades, Canal 12, el canal de Sucre. Los artistas colombianos están unidos contra la pandemia. Ellos dicen que vamos a estar mejor. Reúne a la gente en cada lugar y admite que el agua se ha ido del mar. Y entiende que viene y te vas a inundar si te quieres ganar tus recuerdos. Si no quieres ahogarte, comienza a nadar, pues los tiempos están cambiando. Poetas que anuncian el mundo de ayer, celebren un vuelco que no ha de volver, y no den por hecho lo que ha de crecer, ni gasten su voz en venganzas, porque aquel que ahora pierde es el que ha de vencer, pues los tiempos están cambiando. Vengan, senadores, oigan el rumor, no corten el paso de un mundo mejor, pues va a acabar mal quien desprecie el dolor. Hay un grito allá afuera y retumba. Temblarán las ventanas, temblará el interior, pues los tiempos están cambiando. Madres y padres que vienen y van, no pierdan su juicio en lo que no entenderán. Sus hijas, sus hijos ya están donde están, y el viejo camino es más viejo. Den un paso al costado si no entienden el plan, pues los tiempos están cambiando. La línea, el destino empezó. El hombre perdido será el que ganó, y el tiempo presente será el que pasó, porque el orden del mundo se escapa, y el que abusa en la cima será el que cayó, pues los tiempos están cambiando. Se nos acabó el tiempo en Savariedades y es por eso que queremos invitarlos a que sigan comunicándose con nosotros por nuestras redes sociales, a las de Nayibe Paternina, nuestra directora, a las del programa Savariedades o a las mías, @SalazarIbet, y en Face, Ibet Cecilia Salazar. Gracias a Rebeca Miserque Salazar por el vestuario y a Baila Brasipeda por su calzado. Tengan todos una feliz semana y recuerde, quédate en tu casa, no salgas si no es necesario. Hazlo por ti, por mí y por nosotros. Feliz y bendecida semana. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.